Este día les traigo la Aeroshock Armor de Iron Man, o la armadura Hidroimpacto, que bueno, es un repaint del Mark 6, pero me gustaron sus colores, el azul plateado, azul metálico más bien, que tiene aquí, tiene su Electroimpacto, que debería llamarse así mejor, pero bueno, vamos a ver por qué se llama así. Explosión eléctrica, que es lo que tiene ahí. Dice armadura hidroimpacto, mejora del repulsor, explosión eléctrica. Diseñada para misiones en agua, en aguas profundas, equipada de un caparazón a prueba de choques eléctricos que protege a Iron Man cuando lanza potentes descargas contra sus enemigos. Así que más que nada esta es una armadura acuática que aprovecha la conectividad de la del agua con la electricidad para afectar a sus enemigos, entonces por eso tiene su explosión eléctrica, ¿no? Como siempre, los Iron Man Basics de Iron Man 3 no me gustan por el hecho de que no tienen articulaciones completas, no pueden mover los brazos así, la articulación solo es circular. Los piernas igual, nada, ni siquiera en las rodillas ni en los codos. La cabeza es la única que tiene una articulación completa que puede girar, subir, bajar. Bueno, pero como decía, a diferencia de otros repaints, este tiene un buen color azul metálico que me gustó mucho. La manera en que está diseñado, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la... No sé, para... Robaré una base. Tenemos la... Mark 6, que está un poco más pequeña porque ese como que tiene las piernas demasiado largas, pero los brazos están como que normales. Bueno, de hecho, creo que este tiene un mejor trabajo de pintura que este, pero bueno, no le quita que sea un repaint. Y el tamaño comparado con los Iron Man Assemblers, que así sí tengo otra base. Definitivamente es más pequeño. La verdad no entiendo por qué sean estos más pequeños, pero bueno. Esta sería una de las que recomendaría solo por el trabajo de pintura que tiene, por el azul metálico. Y bueno, está bien hecho, tiene todo el diseño de la armadura. De hecho, creo que se ve mejor. Y sí, como es lo que dije en el video anterior de la armadura fantasma. Solo si ustedes quieren tener todas las armaduras, aunque esta no apareció en la película, cómprenla para que tengan su colección completa, ya que no las van a sacar todas porque Hasbro es bien gay y bueno, ¿para qué hablar más? Bueno, creo que eso sería todo. No hay nada más que decir. Pues sí, eso es todo.